De Isla Santiago Tuxtla será construida carretera con concreto hidráulico, iniciando el gobierno que encabezará Rocío Nale García, mientras que demás tramos carreteros federales pendientes lo rehabilitará dicho nivel de gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, externó la candidata al Poder Ejecutivo de la entidad veracruzana por la alianza Sigamos Haciendo Historia. Mientras que para apoyar campesinos se adquirirá maquinaria agrícola, tractores incluidos en lotes que se ubicarán en el norte, centro y sur del estado, moviéndose de acuerdo a la temporada de siembras, mientras que para la cuenca lechera de la demarcación de Isla se adquirirá una pipa que transporte el alimento a instalaciones de Liconza. Dijo Claudia Sheinbaum, yo me hago cargo de las carreteras federales, Rocío, pero tú de las estatales. Le dije, sale. Y yo ya hice una promesa, fue la primera que hice. Voy a hacer la carretera de concreto hidráulico ancha de Isla a Santiago. Ya. Esa es tu meta. Ya. Nale García aludió también el conocimiento indispensable que debe de tener dicho campesinado para cultivar campos o administrar gastos y hasta cuentas lecheras, por lo que habló de instalar una universidad Benito Juárez enfocada a la agricultura, pues no hay plantel de tal tipo, se le dijo en esta región del estado de Veracruz. Para RTV Más Noticias, Alejandro Narváez.